Flor y Canto presenta. Celebramos el 15 de octubre a la gran mística española Santa Teresa de Jesús. Ella tuvo un grande amor por el apostolado. Ella no se atreve por humildad a construir una doctrina sobre el apostolado. Sin embargo, tiene un grande amor por las almas, una preocupación ardiente por la perfección de ellas. Cabe aclarar que ella se dirige a monjas contemplativas de clausura. No tienen apostolado exterior. Sin embargo, asegura que la misión no puede y no debe perderse más que del poder resplandeciente de la caridad sobrenatural. Cada vocación está llamado a ejercer la misión. El sacerdote en su predicación, oración y administración de los sacramentos, los religiosos en las obras de sus propios carismas, los seglares en su ambiente laboral, académico, familiar y social. Todo bautizado es misionero. La misión es un ejercicio obligatorio de la claridad hacia el prójimo y garantiza el amor, un dichoso crecimiento. El apóstol ama trabajando en favor de sus hermanos y faltaría al amor que se les debe si se limitara a esa tarea esencial de su vocación. El carisma de la misión y el sacerdocio bautismal poseen su eficacia propia y aseguran una gracia de fidelidad. El pecado del mundo con el que el católico bautizado tiene que tomar contacto le presenta sus seducciones al mismo tiempo que sus vilezas, y al ofrecerle un alimento de su celo apostólico, le suministra insidiosamente un apoyo y un alimento a sus apetitos. Aún en esta etapa, no están purificados, no saben rechazarlos del todo y se alimentan de ellos. La misión es alimentar el amor. El desfase entre misión y caridad debe de remediarse. La caridad brota del seno de Dios. El apóstol debe dirigirse hacia las fuentes de esa vida divina que son los sacramentos. Pero no se contenta con eso, debe acrecentar su amistad con Dios, buscar habitualmente estar cerca del huésped interior que difunde esta caridad en el corazón. Si lo hace sin confiar en el amor de Dios y de las almas, esa misión será llevada con presunción y sin prudencia. Pronto se debilitará, se desanimará o torcerá el objetivo inicial. Santa Teresa recomienda que para evitar esos peligros hay que asegurar el crecimiento de la caridad sobrenatural. El misionero debe hacer un camino espiritual de conversión para perseverar, preservar el alma del pecado. La vigilancia y la ascesis son necesarias para velar sobre los sentidos, que son las ventanas del alma, e impedir la disipación de las facultades. Jesús mismo prepara a sus discípulos durante 3 largos años, luego los manda a misionar, pero con cierta timidez. Los cita para evaluar la experiencia. No van a ser del todo fieles. En la pasión, todos lo abandonan menos uno. Van a ser fieles hasta cuando haya un desbordamiento de la gracia con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Profesión perpetua. En el día en que celebramos a esta gran santa, Santa Teresa de Jesús, en Ciudad del Carmen, una religiosa emite sus votos perpetuos en el monasterio de Santa María de la Fe, Gloria Araceli del Sagrado Corazón Hernández Gómez. Ella se suma a las otras 7 hermanas que de manera definitiva quiere seguir a Cristo en la espiritualidad carmelitana en nuestra diócesis de Campeche. Felicidades al feliz mes de las misiones. Laudetur Jesus Christus.